A las 10 de este sábado 1 de diciembre, la Residencia Oficial de Los Pinos abrió sus puertas como museo, a fin de mostrarle a la ciudadanía cómo han vivido los presidentes de México. En su primer día de actividades, el espacio, además de ofrecer recorridos por sus diversas salas, cuenta con diversas pantallas, que han sido instaladas para que los asistentes puedan apreciar la ceremonia de transición de poderes. Los visitantes podrán conocer los diversos espacios de esta construcción que fue inaugurada en 1934, con excepción de dos salas y del lugar que era destinado para el Estado Mayor Presidencial. En vivo, sigue aquí minuto a minuto la toma de posesión de AMLO con información de Notimex.